domingo pasado se inició en el Vaticano la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, un encuentro presidido por el Papa Francisco que se prolongará hasta el 25 de octubre y que se enfoca en el tema de la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo para formular orientaciones pastorales adecuadas para la atención de la persona y la familia. Dado los vientos de renovación que ha generado el Papa Francisco con sus planteamientos bastante abiertos y amplios sobre algunos temas, hay expectativas y preguntas sobre si este sínodo abrirá o no un nuevo rumbo en las discusiones y la agenda de la Iglesia Católica, o si se limitará a refrendar la doctrina tradicional. Por el momento, en la agenda de este sínodo están contemplados temas como el matrimonio y por qué hay una tendencia de que los jóvenes no se casan, el tema de la familia, la relación de los padres con los hijos y las divisiones de las familias. Son temas sobre los cuales existe una doctrina, pero también voces que reclaman una nueva visión dentro de la propia Iglesia. Y a propósito de esto, hemos tenido la oportunidad de leer un manuscrito de una obra en preparación que es el resultado de una larga o de varias conversaciones entre el padre Fernando Cardenal, jesuita como el Papa Francisco, y la académica mexicana Citlali Rovirosa sobre el pensamiento del Papa Francisco, y se titula Francisco entre la ciencia y la teología moral. Pero bueno, este es un libro que está en proceso de elaboración todavía. Nosotros invitamos al padre Fernando Cardenal para hablar sobre sus expectativas en torno a este sínodo y particularmente para conocer sus propias opiniones y convicciones en relación a muchos temas dentro de esto que podríamos llamar la teología moral. Buenas noches, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Fernando, gracias por invitarme a tu programa. ¿Qué se espera de este sínodo? ¿Abordarán los obispos temas que hasta ahora son considerados tabú dentro de la Iglesia? ¿Se abrirán a reconocer otras realidades, otras demandas de esa gran Iglesia expandida en todo el mundo? Por ejemplo, esto está dedicado al tema de la familia. ¿De qué concepto de la familia discutirán los obispos en este sínodo? Bueno, se parte de la concepción tradicional, pues, de la familia, el hombre y la mujer, pero yo creo que a propósito de la familia ya se han tocado algunos temas, por ejemplo, la comunión a los divorciados y vueltos a casar, el trato a los homosexuales. Hay temas que van alrededor, porque son cosas que suceden dentro de la familia. Por ejemplo, los anticonceptivos, es algo que sucede en la familia, ¿no? El aborto terapéutico, todas esas cosas van alrededor del tema de la familia. Se han tocado y tal vez se tocan ahora. Yo tengo una gran esperanza en el Papa y en su capacidad de convencer. En el sínodo pasado, de octubre pasado, logró que más del 50% de los obispos apoyaran dar la comunión a los divorciados vueltos a casar. No salió en el documento final porque no consiguió 2/3 de los votos, pero que haya conseguido más del 50% el Papa, con obispos que vienen normalmente de la derecha, esa es la realidad, pues, con todo respeto. A mí me parece que fue un gran éxito. Entonces yo espero que el Papa Francisco siga obteniendo éxito por su capacidad de conversar con sencillez, con humildad, pero con una gran apertura. Yo espero mucho de este sínodo. Sí. En este libro, del cual he leído un manuscrito que está en proceso de preparación de tu parte, abordás ese tema que acabas de mencionar y muchos otros a la luz de tu propia experiencia como sacerdote en Nicaragua. Ahora, por ejemplo, temas como el de la homosexualidad, ¿cómo se ve, cómo se vive dentro de la Iglesia? ¿Qué dice la doctrina de la Iglesia? ¿Cómo lo has confrontado vos? ¿Cómo lo has vivido vos con tus semejantes como sacerdote a lo largo de cuántos años de carrera sacerdotal? De jesuita llevo 62. De sacerdocio llevo acercándome a los 50. Pero como jesuita llevo 62 años. Yo en el Centroamérica, en Granada, era una bestia, pues, en cuanto al homosexualismo, pues, porque había una actitud de rechazo total. Es decir, hasta linchamos a uno. Es decir, éramos salvajes. ¿Estás hablando de tu época de estudiante? De estudiante del colegio, pues, éramos una bestia. En el internado decimos, aquí no hay homosexualismo, ¿verdad?
Que era una prohibición total. Que nosotros mismos nos prohibíamos porque nos acusaban de que los internados hay homosexualismo. Nada, aquí no se da. Ahora yo después he ido cambiando, por supuesto, a una actitud de un gran respeto, pues, a los homosexuales, ¿no? Y que es lo que está pidiendo el Papa Francisco, ¿no? Respeto, con misericordia a ellos. Lo que dijo en el avión cuando venía de Río de Janeiro, que le preguntaron, ¿quién soy yo para condenarlo? Dijo, no, sé misericordia, ¿no? Entonces, yo he ido cambiando hacia eso. Ahora, en el libro, yo tengo una opinión sobre el homosexualismo que no la quiero adelantar para que lean el libro. Pero creo que nunca he leído nada parecido a lo que yo digo ahí en el libro sobre el homosexualismo, ¿no? Pero el lugar que tiene las parejas del mismo sexo o las personas que tienen una diversidad sexual, ¿tiene lugar dentro de la iglesia? ¿Pueden conformar dentro de la doctrina de la iglesia una familia? Es decir, no, hasta ahora ha sido un rechazo completo, una actitud de rechazo completo, pues. Es decir, no tomaron en cuenta ninguna actividad, en ninguna labor, en ninguna acción pastoral, y verlo como algo que está fuera de la iglesia. El Papa ha tenido que decir que los homosexuales no están excomulgados, y que los que se han divorciado no están excomulgados. Es, dando un paso a que decir, consideremos dentro de la iglesia, como parte de la iglesia, las labores ordinarias de la iglesia, ¿no? Entonces, creo que se ha avanzado bastante porque el Papa ha sido terminante en eso, ¿no? El tema del aborto, por ejemplo, el Papa se pronunció recientemente sobre este asunto diciendo las mujeres que han abortado en tales circunstancias no deben ser vistas como pecadoras. En este libro, en preparación de tu parte, vos hablás de manera, digamos, más abierta en relación a tu posición en relación al aborto terapéutico desde una perspectiva como miembro de la iglesia, desde la perspectiva de la doctrina de la iglesia. Sí. Mira, yo primero quiero adelantar que yo parto de una frase del Papa y de una frase de San Agustín para meterme en estos temas, con posiciones que van tal vez más avanzadas que la mayoría de los que están viviendo la pastoral, ¿no? El Papa Francisco, en moral no hay dogmas. Segundo, durante décadas me ha apoyado de una frase de San Agustín que dice, en las cosas necesarias, obediencia, en las cosas discutidas, libertad, y en todo, caridad. Entonces, cuando hay cosas discutidas, yo con toda libertad he procedido. Entonces, el aborto terapéutico es discutido, entonces yo lo defiendo, tengo libertad, ¿no? Y esta frase, San Agustín, la he visto citada por el Papa San Juan XXIII y por el mismo Papa Francisco, las ha citado. Yo la vengo usando desde hace décadas, ¿verdad? Entonces, procedo con libertad. Ahora, yo no hablo por hablar. Cuando defiendo moralmente el aborto terapéutico, me apoyo en mi profesor de moral de hace 47 años cuando estudiaba para el sacerdocio. En el gran moralista del siglo XX, el alemán Bernhard Haring, que es lo máximo en el siglo XX, en la conferencia episcopal de los obispos de Estados Unidos, obispos católicos de Estados Unidos, en el gran experto mundial de bioética, el jesuito Juan Macià Clavel. ¿Cómo se compagina ese derecho de las mujeres, en que se justifica en muchos casos, se argumenta para salvar la vida de la madre, con el derecho a la vida? Esto de la vida lo vamos a tocar después. Primero, lo que decía mi profesor de moral, en el aborto general se tiende a matar directamente al feto. Eso es lo importante, directamente. En el aborto terapéutico se pretende directamente salvar la vida de una mujer enferma que está embarazada. Como consecuencia, no deseada, como efecto secundario, se produce la muerte del feto. Ahí está la diferencia. En uno es directo y aquí, en el terapéutico, directamente se pretende salvar la vida de la mujer. Tiene un cáncer y está embarazada en la matriz. Hay que sacar el cáncer. Es algo que se pretende directamente. Al sacar la matriz se muere el feto, pero no se pretendía. Ahora, en cuanto que lo de la vida, es que a veces dicen que el aborto terapéutico va contra la vida. Ese embrión, ese feto, no está destinado a la vida. Está destinado a morir, con aborto o sin aborto. Si no hay aborto, muere con su mamá, pero muere. Si hay aborto, muere como efecto secundario. O sea, no se está intentando quitar la vida a nadie. Ese feto no tenía proyecto de vida, sino de muerte. Con la mamá enferma o por el aborto.
Ahora, entonces no hablamos de vida ahí. En Nicaragua... La vida de la mujer que se está salvando, eso es lo importante. En Nicaragua existía el aborto terapéutico desde la Revolución Liberal hasta 2006, cuando la Asamblea Nacional lo penalizó previo a las elecciones de ese año. Sí, sí, en la campaña electoral, sí, sí. Pero han muerto miles de mujeres de entonces, sobre todo las pobres. Miles de mujeres pobres han muerto porque tenían miedo de ir a la cárcel y murieron. Eso es tremendo. Ahora, pero son las más pobres, porque las ricas van al extranjero a hacer el aborto. Las pobres son las que mueren. Eso es terrible. Esto que estás expresando es tu posición personal. Personal. Está hablando Fernando Cardenal, los jesuitas de Nicaragua, Fernando Cardenal. No hablo ni en nombre de los jesuitas de Nicaragua, ni en nombre de los jesuitas de Centroamérica. Únicamente yo como persona. No comprometo a nadie. Sí. Hay otro tema que abordás en este manuscrito, y yo sé que el libro hay que esperar que salga y que la gente lo lea para discutirlo, pero creo que es importante los temas que se pondrán en la agenda pública que están planteados acá. Aquí te pronunciás a favor de la supresión del celibato para el caso de los sacerdotes seculares y no para los religiosos. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia y por qué haces esa distinción? Por lo siguiente, por cuestiones prácticas. Yo he visto en la vida de los sacerdotes seculares la soledad. Los religiosos vivimos en comunidad, con compañeros. Esto ayuda mucho a guardar el celibato, tener una familia en tu comunidad. Yo pongo como ejemplo en el libro que va a salir en estos días. Yo trabajé en el Quiché, en Guatemala, en el departamento del Quiché, apoyando a un párroco en Semana Santa. Él tenía dos parroquias. Él se fue a una y me dejó a la otra para que yo celebrara la Semana Santa en esa parroquia. Yo dormía y vivía en la casa parroquial. Ahí él, me di cuenta, vivía con una joven indígena que le cocinaba y hacía limpieza. Yo decía, qué difícil será para este hombre que trabaja en dos parroquias, que llega agotado, guardar su celibato, cuando tiene a su lado una jovencita. ¿No? Yo iba a mi casa y yo tengo 9 compañeros en mi casa. Es una gran diferencia. Yo digo en el libro, de la entrevista, en una entrevista larga, que el celibato debe mantenerse para los religiosos, que lo escogemos libremente. Pero entonces el celibato es un dogma, es parte... ¿cuál es la importancia? Es una cuestión disciplinar. Fue puesto únicamente como una cosa de disciplina, y eso lo ha dicho el Papa. No es dogma, es disciplina de la Iglesia que se puede cambiar. Eso lo ha dicho el Papa Francisco. Es en Concilio de Elvira, siglo IV, como una cuestión de disciplina. Repito lo del Papa Francisco, en moral y en estas cosas no hay dogma. Si se quita, perfectamente. Se puso un día, se quita otro día. Pero yo creo que hay que conservarlo y yo amo mi celibato, lo he defendido. Bueno, estás planteando que Fernando Cardenal quiere abandonar su celibato. No lo he abandonado durante 62 años de vida religiosa. Lo voy a abandonar a los 81 años de vida. No, yo amo mi celibato, pero me da pena la forma en que muchos sacerdotes seculares viven en circunstancias de soledad, ¿verdad? Y es bien difícil para ellos eso. Entonces, lo que pasa es que muchas veces tienen que buscar una mujercita, pues. Porque su vida es muy difícil. Entonces, mejor las cosas claras, ¿eh? Como en la Iglesia Católica Oriental, que los sacerdotes se casan durante el seminario. Después ya no, cuando un sacerdote no le permiten casarse. Pero hay sacerdotes casados. Y también yo digo en el libro, en la entrevista, que yo estoy a favor de darle a los sacerdotes que un día se enamoraron y se casaron. Que dejaron de ser sacerdotes. Dejaron de ser sacerdotes, se casaron. Pues no se podía. Pero que ahora sienten un gran deseo de ejercer su sacerdocio. Quieren volver a la pastoral sacerdotal. Se les prohíbe. Yo digo, que se les permita. Sacerdote con su esposa, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Ellos quieren volver al sacerdocio. No se permite porque tiene mujer. No, que se les permita, es mi opinión. Opinión totalmente personal. Si a mí me consulta, es lo que yo digo. Eso opino yo nada más. También que se les permita. Fernando, el tema de la relación de las mujeres con la Iglesia. Las mujeres se sienten en muchos casos excluidas por la Iglesia Católica. Hay quienes dicen que no. En este libro vos planteás tu posición en relación con la
eventual ordenación sacerdotal de las mujeres. Es decir, que haya mujeres como hay en otras iglesias que puedan ser pastoras, que puedan ser sacerdotes y que puedan ser incluso obispos. Sí, claro. Desde el punto de vista de la doctrina, ¿cuál es el planteamiento para que hoy las mujeres no puedan ser sacerdotes como lo somos? Bueno, yo en la entrevista digo que no conozco ni una sola razón bíblica ni teológica que prohíba que se ordenen las mujeres. Durante el Papa Juan Pablo II estaba prohibido discutir este tema. El Papa Francisco ha dicho: tenemos una gran deuda con las mujeres. No hemos estado junto a ellas en su sufrimiento. Por eso permite ahora que las que cometieron un aborto directo puedan confesar con cualquier padre durante un año. Antes era únicamente reservadas al obispo esa confesión. Ahora dice, él siente que no son pecadoras criminales, son mujeres que sufren, que se les perdone ese pecado. No dice que no sea pecado, pero dice que se les perdone. O sea, hay misericordia ahí, hay misericordia de parte del Papa en cuanto a la cuestión del pecado del aborto, pues, ¿verdad? Entonces, en todas las otras cuestiones, él está movido por la misericordia, pues. Entonces, vos me preguntabas sobre la ordenación sacerdotal de las mujeres. Él ha dicho también, no hemos profundizado bien sobre la teología de la mujer. Unido a lo otro, yo creo que está cerca, depende si lo apoyan otros obispos, de que se permita. Hay cuestiones prácticas que hay que resolver, no lo discuto yo. El sacerdote con su mujer, las relaciones con la comunidad, la mujer va hay peligro de que cuente la confesión, se parece, cosas prácticas. Lo del salario, los curas no tienen salario. ¿Cómo va a ser el obispo para mantener un sacerdote con la esposa? Hay cuestiones prácticas. Aquí voy yo a los principios. No hay un solo principio, ni bíblico, ni teológico, que prohíba la ordenación sacerdotal de la mujer. Está abierto. Está abierta la discusión dentro de la iglesia, en ese sínodo, si algún laico, si algún obispo, si algún sacerdote se le ocurre plantear eso, ¿está abierta esa posibilidad? El Papa ha hecho varias revoluciones. Una de ellas es la de que no está para ordenar y mandar, sino para escuchar, Y él pidió a todo el mundo, a través de los obispos, que opinaran sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, él está bien favorable, y si alguien lo propone, él seguramente lo va a apoyar, el que se puedan ordenar, eso creo yo. Pero él está abierto completamente a todos estos temas, ¿no? Y no hay ningún principio que lo impida. El Papa Francisco ha continuado lo que empezó siendo una demanda muy fuerte hacia la Iglesia Católica, y ese su posicionamiento en relación al tema de la pedofilia, los abusos contra menores cometidos en muchos casos por sacerdotes. Los papas anteriores abordaron este tema, Francisco ha ido más allá, estableciendo una política de cero tolerancia. La Iglesia Católica nicaragüense, ¿cómo se ubica en relación con esto? ¿Cómo se vive en Nicaragua esto? Bueno, es decir, yo no he escuchado en Nicaragua hasta hoy, llevo 81 años viviendo en Nicaragua, ¿no? ¿Verdad? No he escuchado nunca un caso de que se acuse a un sacerdote nicaragüense de pedofilia, ¿no? Pero yo estoy seguro, conociendo al cardenal Brenes y a su auxiliar Silvio José Báez, que aquí se va a seguir lo que ha dicho el Papa, cero tolerancia. Los conozco muy bien a los dos. De los otros obispos no tengo tanto conocimiento, pero de estos dos estoy seguro que ellos van a hacer cero tolerancia en cuanto aparezca un caso de un sacerdote implicado en pedofilia. Que no solo consiste en sacarlo del sacerdocio, sino presentarlo a los tribunales, permitir que se le lleve a los tribunales. Bueno, la semana pasada se han producido dos casos relacionados con una institución educativa, con el Colegio Centroamérica de la Compañía de Jesús, no particularmente de que sacerdotes hayan abusado de menores, pero maestros que han sido denunciados. En un caso, por ejemplo, ha sido sometido a la justicia, otro entiendo que ha sido separado de este colegio. Es decir, esto es un delito común que debe ser abordado por la sociedad en todos los ámbitos. Por supuesto, sí. Hay que defender a los niños y a las niñas. Hay que defenderlos. Eso para mí es esencial. A mí me duele tanto una violación que a veces que he oído algún caso en el periódico, violación a las niñas, a los niños también, que he pensado en la pena de muerte. Después me acaparito, yo no soy amigo de la pena, soy enemigo de la pena de muerte. Pero hablando
en el programa de la Michelle Nasley por radio sobre esto, se me salió decir una cosa. La pena de muerte no, pero yo siento tanto rechazo a estos violadores que yo creo que el Estado debe de aplicar la pena de la castración para que no vuelvan a violar a nadie más. Después me puse a estudiar y la teología moral católica todavía le niega al Estado el derecho de castrar a un delincuente. Entonces yo dije después, ojalá, lo digo en el libro, pero lo digo en el libro, ojalá los, porque narro esto, ¿verdad? Los teólogos morales de la Iglesia examinen más este punto y lleguen a aprobar que el Estado pueda castrar a los violadores. Porque no haya más, es que lo que pasa, yo conozco casos, que hay violaciones y quieren llevarlo a tribunales y le dice a la familia, conozco un caso, mato a uno de ustedes. No, hay que otros no vienen a los tribunales. Otra cosa por diversos problemas de la familia. Entonces, ese abusador puede seguir abusando. Hay que castrarlo. Son temas polémicos que habría que verlo desde la perspectiva, pues, de las responsabilidades de la justicia y cómo se pueden reparar esos daños que son daños graves. Anticonceptivo, ¿acepta la Iglesia que en una familia se planifique, en este caso su vida, sus relaciones, utilizando anticonceptivo? Vamos a ir al origen. El Papa Pablo VI se puso a discutir y puso una comisión a discutir el tema de la famosa píldora anticonceptiva en la década de los 60, ¿verdad? Y la comisión que formó tenía 28 miembros que opinaban que había que permitir la píldora. 24, o sea, la minoría opinaba que había que prohibirla. El Papa Pablo VI tuvo miedo que al aprobar el uso de la píldora anticonceptiva fuera contra Pío XI, en su encíclica Casti Connubi, que iba a ir en contra de esa encíclica. Y entonces optó por aprobar la opción de la minoría. O sea, desde el origen he discutido esto. Entonces he discutido, tengo libertad. Decía a los padres de familia, usen anticonceptivo. El Papa se ha acercado un poco a este tema cuando ha dicho, los cristianos no crean que tienen obligación de reproducirse como conejos. Yo le preguntaría, Papa, ¿cómo puede ser una pareja para no reproducir como conejos, sino con anticonceptivos? Pues el método de egoísmo no funciona en muchos casos. Entonces, lo fundamental es que si es discutido, es discutido desde el origen este tema. El Papa sacó entonces la encíclica, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero prohibiendo la. Desde el mismo origen había discusión. Si es discutido, según San Agustín, libertad. Fernando, en los años 80 fuiste objeto de una sanción del Papa Juan Pablo II, mantuviste una objeción de conciencia cuando te ordenaron separarte de funciones que... De la revolución. Que tenía que ver con tu militancia revolucionaria, con tu compromiso social. Fuiste separado de la Compañía de Jesús. Años después se reconoció la validez de tu objeción de conciencia y te permitió volver a ser parte de esa familia tuya dentro de la Iglesia. Lo que estás expresando hoy en este programa, a través de este libro que se va a publicar, que son planteamientos en muchos casos que desafían ciertos elementos que han estado ahí dentro de la ortodoxia de la doctrina de la Iglesia, o en otros casos estás tocando temas tabú. ¿Puede esto generar alguna suerte de reacción en tu contra, o consideras que en la Iglesia hay tolerancia, hay apertura para discutir? Bueno, yo me ceñiría a San Agustín, que me da libertad. Me da libertad para opinar en cosas discutibles. Y les pido que tengan caridad, por supuesto, que no me insulten, pues que si no están de acuerdo, que dialoguemos, que hagamos un debate de altura. Yo los trataré con caridad a todos, aun a los que me muerdan, pero les pido que me traten con caridad. Pero yo lo que diría es que yo tengo libertad de opinión, si es discutido. Ahora, en las cosas necesarias, dice San Agustín, obediencia, yo obedezco los dogmas. Ahí no toco nada. Mis problemas con el Vaticano fueron de tipo político. No eran de tema eclesiástico, no eran de tema de teología, de moral, de dogma, ¿no? Era sencillamente que el Papa estaba en contra de la revolución porque él estaba muy marcado por su experiencia como sacerdote joven en Polonia cuando tuvo la persecución del Partido Comunista Polaco. Eso lo marcó para siempre. La revolución él no podía concebir que no fuera marxista, comunista, totalitaria. Entonces,
En esa concepción él me obliga a que deje la revolución. Entonces, yo había tenido una decisión en el 73 muy pensada, estando convencido que era Jesús el que me pedía que por los pobres me comprometiera a esa revolución que era por los pobres. Entonces yo decía en mi discernimiento espiritual y comunitario, la voz de Jesús es más fuerte que la del Papa. Ahora, ese Papa, Juan Pablo II, ha sido ahora canonizado. Sí. Es un santo dentro de la Iglesia Católica. Sí. Ese tema lo toco también ahí. Es decir, matizo un poco la cuestión de esa canonización. También un tema delicado, pero es lo que pasa, es que la CITLALI me mandó 25 páginas de preguntas. La CITLALI, para los televidentes, es la doctora Rovirosa. CITLALI Rovirosa, la que me hizo la entrevista. Académica, politóloga, investigadora social. Doctora en sociología, maestría en ciencia política. Libros, que ha mantenido un largo intercambio intelectual, humano con Fernando, y es la editora de este libro. ¿Cuándo sale el libro? Me iba a salir estos días, pero ella y yo nos pusimos de acuerdo en una cosa. Ya que llegamos hasta aquí, con editorial todavía sin salir. Editorial Anamá de Nicaragua. Anamá, sí. Esperemos que termine el sínodo, es obvio, ¿no? Es decir, ahí van a salir cosas que no podemos quedar desfasados nosotros, saliendo dentro de 15 días cuando esté saliendo el sínodo y nosotros no tuvimos en cuenta. Hay que tener en cuenta lo que dio el sínodo. Entonces, estamos esperando. Pero en cuanto termine el sínodo, vemos ahí si hay algo que cambiar, si hay algo que añadir, si hay cosas que añadir, tal vez que dijeron ellos, añadimos. Entonces, el libro va a salir después del sínodo. Pero está listo. Pues de parte nuestra ya está todo listo. Una parte importante del libro tiene que ver con tu propia reflexión de tu vida, de tu historia, de tu trayectoria. Otra tiene que ver con estos temas que has abordado en la teología moral. Y hay otro que tiene que ver con las encíclicas del Papa, con el tema del medio ambiente, con la ciencia. Sí, sí. Ahí hay en este libro comentarios muy serios, muy profundos, de las dos grandes encíclicas del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium y la Laudato Si, que es la ecológica. Continuamente estamos haciendo citas de estas dos encíclicas. Gran parte del libro está dedicado al Papa. Lo más llamativo como para discutir son los temas candentes de moral, pero lo más profundo son los temas que estamos hablando de ecología, del Papa, de la concepción de la pastoral evangélica, etcétera, etcétera. El Papa es el centro de este libro, que saldrá muy pronto. Ahora, ¿hay espacio dentro de la Iglesia nicaragüense, dentro de la Compañía de Jesús? Vos dijiste, aquí está hablando Fernando Cardenal, no en nombre de los jesuitas de Nicaragua ni de Centroamérica. ¿Hay espacio para discutir abiertamente estas cosas, estos temas polémicos? Bueno, yo siempre me voy a acoger a que tengo libertad. Es decir, el Papa cita esa frase de San Agustín. San Juan 23 cita esa frase de San Agustín. Si las cosas son discutidas, yo tengo libertad. El Papa añade, en moral no hay dogma. Si no hay dogma, discutamos. Yo opino A, vos opinas B, perfecto. Nos damos la mano, yo te respeto, respetame. Eso es lo que yo pienso decir. Bien. Ahora, de todas maneras, a mis compañeros jesuitas, hoy les comuniqué todo esto. Porque iba a comenzar la difusión con vos, después voy a ir a otros medios, ¿verdad? Vos sos el primero. Entonces les comunico y les digo qué es lo que escribí y les adelanto un montón de cosas por espíritu fraterno. Pues no quiero que se enteren por los periódicos, si es que sale algo en los periódicos, o por los medios de comunicación, o por los chismes, cosas que digo. Entonces les adelanto hoy, precisamente en la mañana, les adelanté estas cosas. Espero que tengamos libertad de dialogar y caridad. Gracias, Fernando Cardenal. Esperamos el libro en las próximas semanas. Esta entrevista que se está difundiendo a través de esta noche en Canal 12 también va a estar disponible a través del sitio web de confidencial.com.ni. Supongo que la podrán ver también muchas personas, no solo en Nicaragua, sino fuera del país. También vamos a producir una versión de texto de la noticia en relación con estos temas.